Desayunaron hoy Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Tómala, barbón. Ahora sí que tómala. Ahora tómala, barbón. Búscame, por favor, si me haces ese gran favor, Toño. El video, hay un video que circula. Te acabo de mandar una liga. A ver si ahí está el video. Atención, señoras y señores. López Obrador se reúne en su casa con José Antonio Meade. Es una buena persona. Hasta me trabé. Es una buena persona, decente y honorable, dice. No, pues, ahora ya que pasaron las campañas, todo mundo es una chingonería, ¿no? Pásale la foto también, si puedes, a David. Ah, bueno, tenemos el video, Toño, mejor el video. El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, desayunó esta mañana en su casa con José Antonio Meade, a quien calificó como una buena persona, decente y honorable. Y luego... ¿Cómo puede ser una persona decente, honorable, una buena persona, un cabrón que difamó y que le levantó falsos a Nestora Salgado? Por ese spot difamatorio, el PRI fue multado y por eso debería de disculparse. Si verdaderamente, Andrés Manuel, José Antonio Meade es una buena persona, decente y honorable... Que se disculpe con Nestora Salgado. Es más, Andrés Manuel, ¿cómo puede ser una buena persona, decente y honorable, alguien que dijo que tú eras un fraude? Que tú eras un corruptazo, que tú eras el viejo PRI, una persona que te tiró hasta con la cubeta. ¿No te acuerdas que cuando habló de Nestora Salgado en el debate, hasta te tiró su papelito y dijo, ahí te quedará en la conciencia? Óigame, con todo respeto, pero que no mame Andrés Manuel tampoco. O sea, ¿cómo después de las campañas que nos diga que es una buena persona, decente y honorable, alguien seguidor de Andrés Manuel López Obrador, alguien de Morena... Que me pueda mandar sus comentarios y que me diga, sí, José Antonio Meade es una buena persona, decente y honorable, o de plano porque ya lo purificó Andrés Manuel, ustedes también van a decir que es una buena persona, decente y honorable. Que no se nos olvide la estafa maestra, que no se nos olvide su paso por relaciones exteriores y los mil millones de pesos, que le dieron a Josefina Vázquez Mota. ¿Alguien me puede explicar, por favor? Yo estoy al borde de la locura. O el que se volvió loco es... Es... Andrés Manuel. Estaba tratando de acordarme cómo le dicen ahora en las redes sociales. Peje... ¿Qué? De lo de Benito Juárez. Pero ahora sí no me... Pejenito. Pejenito López Obrador. Oigan, yo no estoy criticando a López Obrador por lo de Pejenito, al contrario, es el pitorreo del viernes. Lo que sí me causa sorpresa es que ahora que desayunaron juntos, Andrés Manuel diga que es una buena persona, no. Decente y honorable. Mira, ¿y sabes qué? Que durante todos los debates, José Antonio Meade fue muy agresivo con Andrés Manuel López Obrador y sí lo acusó de muchas cosas. Como para mí fueron, en ese momento fueron más mentiras priistas. Yo ni me acuerdo, no me acuerdo qué es. Tan pronto pongamos el video, le voy a buscar las declaraciones que hizo José Antonio Meade sobre Andrés Manuel López Obrador. Verdaderamente fueron lamentables, pero, oye, Toño, pero esa de Nestora, esa es la peor, ¿no? Oye, Toño, o sea, no puede ser buena persona un hombre que utiliza a una mujer vulnerable para darle con todo públicamente, para levantarle falsos. No. A ver, le leo. En este video que le vamos a presentar, difundido en su cuenta de Twitter, dijo que se reunió con el excandidato presidencial por el PRI porque la nobleza obliga. Hasta ahí va bien. Pero esto es donde se resbala. Creo yo, mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador, dígame usted si está de acuerdo. Es una buena persona, decente, honorable. Ese es mi punto de vista y además tenemos los mexicanos que unirnos. Hay que reconciliarnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública. Yo no soy chayotero, yo no soy apapachador del gobierno,
Yo no recibo un solo centavo de los más de 7 mil millones de pesos que repartió Enrique Peña Nieto en el 2017. A mí no me paga un solo centavo el PRI, ni lo quiero. A mí no me da un solo centavo el PAN, ni lo quiero. Aquí no promuevo ni a Papacho, ni a José Antonio Meade, ni a Ricardo Anaya, ni a El Bronco. Pero óigame, así como dije en campaña, Andrés Manuel López Obrador es el mejor de los candidatos. Hoy digo, Andrés Manuel, no te equivoques. Y grábenme, por favor, muchachos. Grábenme. Andrés Manuel López Obrador, no te equivoques. Porque todo lo que ocurrió en campaña, ¿qué es? ¿Borrón y cuenta nueva? Pues no, que Meade era la representación de la mafia del poder. ¿Cuántas veces nosotros aquí le mentamos la madre a Meade? Por sinvergüenza, por descarado. Ahora no nos salgas, Andrés Manuel, que es una buena persona, que es honorable y que es decente. ¿Y lo que se dijo en campaña qué? ¿Era puro pedo? ¿Eran mentiras? Pregunto, nada más pregunto. A las buenas personas, honorables y decentes, ¿también se les va a investigar por corrupción? ¿Por sus presuntos manejos irregulares del dinero de los mexicanos? ¿O borrón y cuenta nueva, ya que se ganó la elección? ¿Usted cree que soy injusto con la crítica? ¿Tú crees que soy injusto con la crítica, Toño? No, yo creo que la honorable aquí es Néstor Salgado. Y la verdad sea por delante, Toño. Y la verdad sea por delante. A mí no me queda nada claro entiendo la invitación, entiendo por supuesto el llamado a la unión de los mexicanos, pero no entiendo, no hemos visto el video, vamos a ver, no entiendo estas caras tan felices, no entiendo estas declaraciones de Andrés Manuel de que se trata de un hombre honorable cuando realmente no lo es, no lo es. Es una persona que ha estado en el gobierno durante 2 décadas, en distintos gobiernos, ¿no? De PRI, PAN, etcétera. Ha pasado por varias secretarías en las que han habido irregularidades, las hemos visto. Oye. Que estuvo involucrado absolutamente en el gasolinazo que causó serios disturbios en México. Esa es la realidad. Si es buena persona, si es decente y si es honorable, que quede comprobado. Porque la idea que queda con investigaciones periodísticas, incluso la campaña de José Antonio Meade amenazó con demandar a Animal Político, con la que Animal Político gana un premio internacional de periodismo, porque lo señalaron por la investigación de la estafa maestra. Así es. De cientos de millones de pesos. Así es. No, y Andrés Manuel no puede decir, o sea, yo sé, y miren, veo los números de las personas de las personas conectadas que se desplomó. Porque ¿qué van a decir? Este güey ya le llegaron al precio. No. Yo creo que se equivoca Andrés Manuel. Yo un día me comprometí con usted a decir, le voy a señalar cuando se equivoque. No te equivoques, Andrés Manuel. Aquí está el video precisamente que circula en redes sociales, en Twitter, Andrés Manuel, y le pone en su cuenta de Twitter: el 1 de julio por la noche me habló por teléfono para reconocer nuestro triunfo, José Antonio Meade. En ese entonces le expresé que lo buscaría para conversar. Hoy nos reunimos. Fue un tuit de hace exactamente una hora. Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo 1 de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación.
de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, por la invitación, por recibir en su casa y oportunidad de reiterarle lo que le dije en esa llamada. Desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. ¿Le habla de señor? Ahora resulta que en los debates quedará en tu conciencia, Andrés Manuel. Y ahora, gracias, señor. Así es. ¿Alguien puede ayudarme a digerir este pinche trago? No, y es que estamos hablando de un José Antonio Meade que ha estado, lo voy a decir una vez más, en la política durante tanto tiempo, en el gobierno durante tanto tiempo. Ahora pues ya es servil, ¿no? Ya es una actitud absolutamente servil al cambiar ese Andrés Manuel por señor. Sí, señor presidente, no, señor presidente, muy al estilo priista. Esa es la realidad. Esos priistas dijeron, tenemos un candidato que no es del PRI, no se preocupen, él no va a ser igual de corrupto que los otros. No, si es del PRI, es exactamente esa vieja escuela del PRI, de una persona que anda chapulineando de aquí para allá. Y tenemos a un Andrés Manuel que tal vez sí se equivoca al decir que es honorable, que es decente. Tal vez yo debía haber dicho, reconozco la decencia con la que José Antonio Meade vino aquí, reconozco la honorabilidad con la que José Antonio Meade me marca por teléfono para decir que, para felicitarme, pero no decir absolutamente calificar a José Antonio Meade como una persona decente y honorable. Eso, perdón, pero no, en mi opinión no lo es. Usted decida, no, en mi opinión vale madres, disculpe la palabra, vale madres. Usted decida, lo único que yo quiero es que usted tenga espíritu crítico, y lo mismo pasa con Vicente. Usted decida si este señor, José Antonio Meade, es decente y es honorable, como dice Andrés Manuel. Andrés Manuel, de hecho, declinó dar información acerca de su reunión con el ex candidato presidencial José Antonio Meade. Dice, no hay nada secreto, todo es público, ya lo di a conocer. O sea que nada más tomaron cafecito juntos y ya. Ahora, sí tiene razón Andrés Manuel cuando dice que necesitamos la reconciliación de México. Pero de ahí a perdón por lo que voy a decir, pero parece que Andrés Manuel intenta exonerar, absolver de cualquier cosa a José Antonio Meade. Porque si el virtual presidente electo de México dice, José Antonio Meade es una buena persona, es decente, honorable, pues yo no veo cómo una persona buena, decente, honorable vaya a ser encontrada culpable de alguna irregularidad en el futuro. Y si realmente ocurre, vamos a decir, pues qué falta de capacidad de Andrés Manuel para hacer un juicio de una persona con la que desayuna. Yo le pregunto, por ejemplo, si Andrés Manuel considera a Enrique Peña Nieto una buena persona, honorable y decente. ¿Se reunió Andrés Manuel con el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Salió en conferencia o salió públicamente a decir, creo que el presidente es una buena persona, honorable y decente? No, no lo dijo. ¿Por qué ahora sí? No, o sea, vamos, no llego a entenderlo, En esa vez que fue por primera vez como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional, solamente tenemos imágenes de cómo van caminando, las fotos y etcétera, pero no hay un mensaje en conjunto como lo hace con José Antonio Meade, ¿no? Entonces, Y no creo que deberían de hacerlo. No, por supuesto que no. Pero a lo que me refiero es, ¿qué es esto? ¿Un absolver al personaje que tanto se cuestionó en campaña? No, es un llamado a la gente que votó por Meade para que digan, mira, pues ya Meade está, Meade lo garantiza que va a ser un buen presidente este cuate. Es tal vez bajo ese tenor, Vicente, que la gente, por eso hacen el mensaje en conjunto. Hay mucha gente que todavía sigue a Meade y que dicen, ay, bueno, pues yo voté por Meade, etcétera. Algunos milloncitos, porque fue el tercer lugar y no le fue nada bien. Pero oye, muchos de esos priistas dicen Meade que... Oye, Toño, además otra cosa. Si Meade es buena persona, decente y honesto, ¿se rodeó de personas buenas, decentes y honestas? No. Si Andrés Manuel dice, es una buena persona, decente y honesto,
Entonces, ¿sí hay posibilidades de que en algún momento Meade se sume al gabinete de Andrés Manuel? Yo creo que sí. Y eso a mí me parecería una fregadera, como dice Javidú. Una verdadera fregadera que de pronto, una vez más, chapuline Meade, el priista Meade, a un puesto en el gobierno. A volver a tener todo el poder desde abajo. O sea, no el poder absoluto como un presidente, ¿no? Que no lo tiene un poder, un presidente no tiene poder absoluto porque es solamente el poder ejecutivo, pues, ¿no? Pero tener, vamos, la mayor oficina dentro de un gobierno. Él ha tenido las mayores oficinas dentro del gobierno desde hace 2 décadas y a mí me preocuparía, me parecería una fregadera, Vicente, que de pronto tengamos a Meade en el gobierno, en alguna secretaría, eso que sea otra vez parte del gabinete, que haya sido parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, bueno, no fue del gabinete, pero trabajó para él, trabajó también para Zedillo, trabajó para Fox, trabajó para Calderón, trabajó para Peña Nieto y hoy... ¿Va a trabajar también para Andrés Manuel López Obrador? O sea, esto... Pues si no estamos diciendo que los pasados gobiernos son los que han saqueado a México. Así es, así es, así es. Y te digo, yo creo que Andrés Manuel López Obrador lo hace bajo el tenor de poder concientizar a los priistas, a los que votaron por Meade, de que la situación está bien con tal de la unión. Igual y es una buena idea. Sí, pero ¿qué mensaje manda a todos los demás, a los que hemos dicho que el PRI es el cáncer de México? Y además, cuando le abres la puerta a José Antonio Meade, pues José Antonio Meade viene con su séquito de Javier Lozano, de Aurelio Nuño, de todos esos personajes. No, y te digo, creo que se equivoca absolutamente en decir, Andrés Manuel, que este cuate es decente, que es buena persona, y que es honorable. Creo que debe haber dicho, en mi opinión, que demuestra decencia, demuestra honorabilidad. Toño, deja tú. A ver, vamos, no nos andemos por las ramas tratando de buscarle un pretexto a Andrés Manuel. Sí, no. Andrés Manuel debió de haber dicho, nos reunimos porque es importante la reconciliación nacional. Así punto. Es. No tienes que apapachar al personaje, no tienes que decir qué tan buena persona es, si es decente o es honorable. Es desayuné con Meade. Y con la misma solemnidad decir, y está dispuesto a trabajar para reconciliar al país, punto. Así es, incluso decir, ¿sabes qué? Él tenía buenas propuestas, vamos a platicar sobre estas propuestas que tenía para el país, tenía buenas propuestas dentro de lo que cabe, propuestas que platicamos aquí sobre, por ejemplo, que también tenía Ricky Riquín Canallín sobre los inmigrantes, ¿no? De tener diputados y senadores migrantes, etcétera, y que también las tenía Meade, ¿no? De verdadera defensa también de inmigrantes. Podemos, eso por dar un ejemplo, ¿no? Andrés Manuel pudo haberlo dicho así de esa forma, ¿no? Oye, tiene propuestas interesantes, también las vamos a analizar, este gobierno es de todos, es de los mexicanos, ¿no? Pero eso de ya determinar que es decente, buena persona y honorable. No, de verdad, es que mira, dice Tita Molina, dice, si AMLO lo suma, solo que le cuide las manos, no se rasguen las vestiduras, por favor. Berta Pulido dice, a lo mejor es plan con maña. Es que yo no estoy diciendo, a ver. No, ¿sabes qué? Hay mucha gente que en redes sociales que constantemente nos habla con mucha violencia verbal. Defiendan esto. Really. Julie Rico dice, el PG es muy inteligente y quiere apaciguar las aguas a los seguidores de Meade, pero se le salen muchas palabras que no le quedan al meado. Yo lo que digo es, ustedes... que votaron por López Obrador. Y no estoy tratando de ponerlos en contra de Andrés Manuel, ni mucho menos espíritu crítico, como dice Toño. Ustedes, en serio, los que votaron por López Obrador, aquellos que incluso están defendiendo a capa y espada a López Obrador, que no lo critiquemos hasta que asuma la presidencia. Bueno, olvidemos todas mis críticas, olvidemos todos los dichos y los hechos de Andrés Manuel, hasta ahorita. Desayuna con Meade después de reunirse con su secretario particular ayer. Va a la casa, lo invita a su casa. Primero, no fue en un restaurante, no fue en... Es en la casa de Andrés Manuel. Se reúnen para desayunar. ¿Alguno de ustedes puede decir que Andrés Manuel tiene la razón al señalar públicamente que José Antonio Meade es una buena persona? Una persona decente. ¿Una persona honorable? Díganme, por favor, sin que sean priistas, ¿quiénes están de acuerdo del juicio que hace Andrés Manuel López Obrador al reunirse con José Antonio Meade?
Yo no. Y yo dije que no voy a ser solapador de lo que considere que está equivocado. Y creo que en esta se equivoca Andrés Manuel, porque manda el mensaje incorrecto. Ha habido investigaciones periodísticas que señalan a José Antonio Meade por mínimo hacerse de la vista gorda cuando ha estado en puestos como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores en los manejos del dinero. Y ahora me salen con que es una buena persona, decente y honorable. No. No. Yo, la verdad, no puedo respetar, no sé Andrés Manuel, al final yo no soy el virtual presidente electo de México, yo solo soy un periodista, una persona que da su opinión en los medios, un comunicador, y con la misma transparencia, con la misma honestidad que en su momento dije, yo voy a votar por López Obrador porque para mí Vicente Serrano es el candidato que vale la pena en las pasadas campañas. Así hoy le digo, se equivoca porque no sé con qué cara Andrés Manuel pueda decir que este es una buena persona, que este es decente, que este es honorable. Vicente Serrano dice, no puede ser buena persona, no puede ser decente, no puede ser honorable, no es un caballero, deje usted, un hombre que sale en un debate político, público, a decir estas barbaridades. Yo creo que aquí mato al rey con mi as. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado. Y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. En el debate, esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia hoy. Gracias, señor, por la invitación. Esta persona que acaban de ver no puede ser buena persona. No puede ser decente, no puede ser honorable. Sigo destapando a José Antonio Meade en los debates. ¿Ya se le olvidó a Andrés Manuel esto? Y solamente señalar respecto a lo que decía Andrés Manuel, cosas graves pasan todos los días en su campaña, todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y ahí está la coordinadora respecto a la cual se puso de acuerdo incluso para participar en actos políticos y generar violencia, todos los días se pone de acuerdo con los corruptos, ahí está el Baster y Napoleón y todos los días lo vemos vivir de un partido en el no transparenta y que convirtió en un negocio familiar. Andrés, vas a volver a perder. O sea que esa buena persona de hoy con la que desayunó Andrés Manuel le dijo que había hecho del partido un negocio familiar. Esta no puede ser una buena persona. No puede ser un hombre decente. No puede ser un hombre honorable. Por eso digo que Andrés Manuel se resbala. Se resbala cuando hoy sale públicamente a decir que José Antonio Meade es una buena persona, es un hombre honorable, es alguien decente. Si nos va sintonizando apenas, le voy a poner nuevamente el video que circula en redes sociales, Andrés Manuel. Yo entiendo que hay una necesidad en México de reconciliación nacional, pero eso dista mucho de apapachar a este personaje señalado en investigaciones periodísticas como responsable o corresponsable de ciertas cosas extrañas que han pasado en las funciones que ha desarrollado en el gobierno. Así lo dijeron Andrés Manuel y Pepe. Nomás faltó. A ver, ¿tú qué opinas, Pepe Toño? Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Meade a
desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, por la invitación, por recibir en su casa y oportunidad de reiterar lo que le dije en esa llamada. Desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Bueno, pues ahora le pregunto a esas personas que le llamaron bicolor, Duvalín, a esas personas que le llamaron meado, a esas personas que le llamaban, ¿qué otras cosas le decían a José Antonio que tú te acuerdes, Toño? Rata. Corrupto. Bueno. El padre del gasolinazo. ¿Se acuerdan que le decían, y que él decía, yo no soy el padre del gasolinazo? Pues, bueno, pues yo lo que les digo es, ¿no les da vergüenza? ¿No les da pena? ¿No se arrepienten? Dice Andrés Manuel que es una buena persona, que es un hombre decente y que es un hombre honorable. Pues entonces andamos muy mal, todos los que hemos criticado y hasta ofendido a esa persona honorable, decente y buen hombre como lo es José Antonio Meade. No estoy crucificando a Andrés Manuel López Obrador, no me malentiendan. Pero está cabrón digerir este trago. Nos hemos pasado meses desde los medios de comunicación exhibiendo las chingaderas de personajes como José Antonio Meade para que venga Andrés Manuel a decir no es tan malo. De hecho, no es malo, es un buen hombre. No, y le digo, o sea, hay personas que me dicen, ya no crucifiques a Andrés Manuel. No lo estoy crucificando, simplemente estoy diciendo, se ha equivocado Andrés Manuel. Se ha equivocado. Y si no se ha equivocado, miren, alguien que ha defendido a capa y espada a Andrés Manuel ha sido Nestora Salgado. Que le pregunten hoy a Nestora Salgado si José Antonio Meade es una buena persona, un hombre honorable y un ser decente. Porque con sus dichos en el debate de llamarla secuestradora, me dijo a mí en la entrevista exclusiva que me dio en la Ciudad de México Nestora que le llegaron amenazas de muerte. Que reavivaron esos peligros para Nestora. Yo no sé si tenga que dar explicaciones Andrés Manuel a la gente que lo rodea, pero ¿qué le dirá una Nestora Salgado a Andrés Manuel? ¿O qué le dirá Andrés Manuel a una Nestora Salgado por llamar buena persona, decente y ¿qué? Y honorable. Honorable. A José Antonio Meade. No más, falta que... No. No, y ¿saben qué? Estamos hablando de una Nestora que limpiaba hoteles de jovencita aquí en Estados Unidos, que se ganó su residencia, que se ganó su ciudadanía aquí en Estados Unidos, que regresó a México a trabajar como luchadora social, de verdad, como luchadora social, como activista, que verdaderamente no tiene cola que le pisen, que la acusaron injustamente de estas situaciones que dice Meade, y que dos jueces determinaron que no había pruebas en ningún momento y que ya fue la cosa juzgada, y que después el PRI impugnó su elección diciendo que esta señora, bueno, pues como es, tiene la doble nacionalidad, no podía ser senadora, y Nestora tuvo que renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos para servir al pueblo de México. ¿Qué compromiso, Vicente, es ese, no? Esa sí es buena persona. Esa sí es buena persona. Esa sí es una persona honorable, decente y buena persona. Esa sí es, para que veas. La verdad es que, mira,
si la ley así lo dice, pues ni modo, ahí está la frase, dura lex et lex, la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Oye, Toño, y voy a sonar muy subversivo con lo que voy a decir, pero ustedes saben que nosotros sentimos con mucha pasión los temas de la gente de a pie, la gente del pueblo. Andrés Manuel, con mucho respeto lo digo, se reúne primero con MIT que con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, solo como ejemplo, ¿eh? Sí. O sea, lo digo solo como ejemplo. O sea, el que defendió a Enrique Peña Nieto, este personaje, José Antonio MIT, defendió a capa y espada lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, que está dejando un país ensangrentado. O sea, José Antonio MIT avala al gobierno de Peña Nieto. Ese no puede ser una buena persona, ni decente, ni honorable. Insisto, no se intenta crucificar aquí a Andrés Manuel López Obrador. Solamente. Ni a mí tampoco, ¿eh? Pero hay que decir la verdad. A ver, a José Antonio MIT, si realmente yo supiera que no hay una investigación periodística, que no hay. Pues diría, ¿no? Pues, qué hombre tan honorable, pero no lo es. O sea, ese es el punto. Tiene muchas cosas cuestionables. Muchísimas, no una, no dos, muchísimas cosas cuestionables, porque estuvo mucho tiempo en el gobierno. Porque de verdad, de pronto le preguntan de estas cosas y se hace bien pato, ¿no? O sea. A ver, Alexa Harumi, no va por ahí. Dice: Andrés Manuel López Obrador es un hombre inteligente y él sabe lo que hace y cómo lo hace. Nos pone la muestra y les pone la muestra a todos los políticos de humildad y de perdón. Yo pienso que el Meados y Anaya, en el caso de que ellos hubieran llegado a la presidencia, perfectamente sé que lo hubieran destrozado y todavía hubieran brincado encima de Andrés Manuel. Por eso yo digo que sigan aprendiendo de Andrés Manuel López Obrador, punto. No estoy de acuerdo. O sea, imagínense que también vaya a decirle lo mismo a Ricardo Anaya. No, cuando hay investigación de lavado de dinero en torno a Ricardo Anaya, o sea, por favor. Vicente, no te sorprendas si de pronto hay un encuentro así también con Anaya. No te sorprendas. Porque si en efecto lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador es la reunificación de México, a mí no me sorprendería, pero ni poquito, ver a Andrés Manuel estrechando manos con Ricardo Anaya. Bueno, al menos a mí, y lo voy a decir a título personal, yo que voté por Andrés Manuel me siento, no sé si consternado, pero sí sorprendido. O sea, nunca me imaginé. O sea, me imaginaba que iban a desayunar, que iba a haber foto, que iba a haber incluso mensaje. Pero de ahí a decir que José Antonio MIT es un hombre bueno, decente y honorable, y entonces todos los dichos, todos los dimes y diretes de campaña, ¿qué? ¿Borrón y cuenta nueva? No. Dice Hugo Santos, ¿habrá otro tema aparte de este video? Yo no estoy de acuerdo tampoco, pero esto como que ya no. Mi querido Hugo, vamos para 4 horas de programa y ahora me empiezan a decir que... No, también. No cerremos los ojos, ¿no? Ahora resulta que si le damos todo el tiempo... ¿Eh? Dale, Toño. Ahora resulta que vamos a ser los malos de la película, los que señalamos lo que consideramos un error de Andrés Manuel. Es que, o sea, no ya iba a hacer yo las llamadas para que tenemos pendientes de nuestros patrocinadores, pero me da un poco de coraje esto que nos dicen. O sea, no hay otra cosa mariposa, ¿no? Es así de, como es algo que no podemos defender sobre Andrés Manuel, pues ya dejen de hablar de eso, pues ya ni modo, ya qué hacemos. No, señoras y señores, que ese es el punto. Andrés Manuel ya ganó. Él ya va a ser el presidente de México, es el presidente electo. Va a ser el presidente de México este 1 de diciembre y va a tener una mayoría absoluta en las cámaras. No es de que ya, bueno, pues ya no. Es el momento el que decir, a ver, Andrés Manuel, cuentas claras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿quiere ser como Benito Juárez, a quien yo tanto admiro, por ejemplo, y que seguramente usted? Pues, oye, mira, es que Benito Toño, Juárez no se reunió con Maximiliano, ¿eh? Oye, Toño, todo lo contrario. No. Y es que además yo voy a defender hasta donde tope mi punto. Porque cuando José Antonio Mide en campaña decía, yo soy honesto, yo no tengo cola que me pisen, todos decíamos, no mames, y la estafa maestra, y tu paso en relaciones exteriores, y todo el mundo decía, no mames, Vicente Serrano, aplausos, cabrón, tú sí le estás poniendo en su madre. ¿Y ahora qué?
Ahora Andrés Manuel dice, no, el señor tenía razón. Es decente, honorable, buena persona. O sea, ¿los pendejos somos nosotros? No, no. Sí, no, no, no de acuerdo. No mamen. O sea, no mamen. Lo que dice Andrés Manuel, pues también nos hace ver como pendejos a los que criticamos y despotricamos y dijimos lo que dijimos sobre José Antonio Meade en las campañas. O sea, que Andrés Manuel se pasó por el arco del triunfo la investigación que realizó Animal Político sobre la estafa maestra en la que se menciona a José Antonio Meade. Andrés Manuel se pasa por el arco del triunfo el intento de la campaña de José Antonio Meade de incluso demandar a Animal Político, este medio independiente, por la investigación. Y dice, no, pues es buena persona. No. No, no, no. Dice Patricia Cisneros Goldberg, eres un chayotero aunque lo niegues. Digan lo que digan, Obrador es una noble persona, un líder neto, y sus acciones repercutirán en... repercutirán en lo que pasa en el país. Amor y paz, señores. No le piques la cresta a la gente porque eso es lo que estás haciendo. De que tú tengas mucho odio o rencor en tu corazón, no es que todos lo tengan también. Ya se reunió con los padres de los estudiantes. ¿De qué hablas tú? Primero investiga, aparte de que es poco a poquito. Se está reuniendo con las personas pasito a pasito. No es un Espiri González. Calmados y no seas medio chayotero. Te estás viendo como uno de ellos. Ya bájale. Eso me sonó la canción de Despacito de Justin Bieber. Patricia Cisneros Goldberg. Si yo no dije nada. El que dijo que Meade era un hombre bueno, decente y honorable fue Andrés Manuel. ¿Le aplaudimos? ¿O qué chingados? Esa es mi pregunta del millón. Andrés Manuel presenta a José Antonio Meade después de su desayuno en la casa como un buen hombre, decente y honorable. ¿Le aplaudimos a Andrés Manuel? ¿Le aplaudimos a José Antonio? No chinguen. No chinguen. También déjennos hacer nuestro trabajo. Así como ustedes aplaudieron cuando decíamos, este es un descarado, un sinvergüenza, cuando inició su campaña diciendo que él era un hombre de familia, decente, sin cola que le pisaran. Así como lo llamamos imbécil o con las manos sucias, porque o le entró al desmadre o se hizo como el que no veía o el que no vio, literal. Y está cabrón como jefe, como secretario de Hacienda y Crédito Público, no ver los desmadres. O en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué decían ustedes? No, cabrón, tú sí hablas chingón. Ahora déjenme decir, se equivoca Andrés Manuel porque yo no voy a aceptar. Yo no voy a aceptar que me equivoqué al criticar y a denunciar a Meade por defender al PRI, por defender las chingaderas del gobierno de Peña Nieto. Yo no me voy a disculpar por mis críticas y por mis denuncias. Ahora que Andrés Manuel lo pone como una buena persona, como un hombre decente y como un hombre honorable. ¿A qué estamos jugando? Bueno.